didn't come my left to buy the house of fun. To know why I didn't come my, to know why I didn't come when I saw the break of day with their. Something has to make you wrong. To know why I didn't come, I feel as empty as a drum. To know why I didn't come, I, to know why I didn't come, I don't know why I didn't come. Agustina Arias, por fin viniste acá, decime la verdad, por fin. Por fin, te voy a decir la verdad, yo creo que esta, mira, si no es la tercera, que la tercera es la vencida, sí. Le pegan el palo. Porque una vez, no sé por qué fue, la segunda no sé, pero no es de desaire, no es que no quería venir. Yo re quería venir, pero por una cosa u otra no sé. No podía estar, entonces, bueno, acá estoy. Pero se dio. Se dio. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por venir, Agus. Vos sabés que, en general, cuando arranco las notas, presento la actividad, ¿no?, que define a cada artista o a cada entrevistada y entrevistado. Y con vos se me hace difícil por la cantidad de actividades que desarrollás en general. ¿Cómo definís vos a Agus Arias? Si vos me preguntás hoy, como mi presente hoy pasa por la docencia, yo te digo, soy docente. Sí. Yo soy profesora y licenciada en letras. Bien. En la Universidad Nacional del Sur y trabajo en la universidad, doy clases. Yo, ante todo, docente. Pero también hago investigación y estoy haciendo el doctorado, entonces llevo adelante una investigación que tiene que ver con la música, porque investigo el freestyle. De los pibes y las pibas que hacen freestyle rap, digamos, improvisado, de estilo libre, en Bahía, en las plazas. Así que también hago investigación y también canto y toco la viola, qué sé yo, ¿viste? Entonces, en mis ratos libres, ¿viste?, alguna cosa u otra. Y también estoy en el mundo de la radio, ahora no estoy haciendo aire, pero bueno, soy locutora, entonces he laburado en radio, después me dediqué un poco más al podcasting y a veces produzco algunos podcasts y estoy también en esa y voy por ahí. Bien, no fue caprichoso que te lo preguntara, justamente quería que desarrollaras un poco esto. Si tenemos tiempo vamos a seguir charlando sobre eso, pero no quiero dejar pasar que este 6 de julio a las 20 horas y 21:30 son dos shows los que van a presentar vos y la banda. Correcto. En realidad son dos funciones tenemos, dos horarios. El tempranito, que es a las 20, 6 de julio, que es sábado, en Juanita Primera. Bien. Primera función. Y la segunda función, 21:30. Perfecto. Ahí mismo día, de Alvarado 818, Juanita Primera, un espacio hermosísimo. Hermoso. Que si no conocen, bueno, ustedes sí, pero digo, quienes nos están viendo, escuchando, está buenísimo. Uh-huh. Es una sala divina. Así que vamos a estar ahí. Yo ahí, acá me vine, viste, sola con la viola y tal, pero en realidad tengo unos músicos. Musicazos. No. Tremendo. Así, sí, es un lujo. ¿Querés nombrarlos? Sí, los vamos a nombrar. Yo los apodé como la banda de los sueños, de la banda soñada, porque realmente es un sueño. Me refiero a Lisandro Díez, que en el contrabajo, Fernando Tomasini, en batería y percusión, y Sebastián Islas en teclado. Y piano. Tremendo. Sí, es un bandón, ¿viste? Un bandón. Así tremendo. Que sí, estamos ahí los cuatro.
Y pues, tampoco es caprichoso el tema que traje para abrir, que es No Why, de Norah Jones, porque estamos haciendo un especial de Norah Jones. Eso te iba a consultar. ¿Por qué eligieron Norah Jones? Porque, primero porque es una de mis compositoras favoritas de hace tiempo. Yo cuando me vine a Bahía empecé a cantar estas canciones y es el primer disco de ella que cumplió ya 22 años. Bien. Cuando cumplió los 20 años ella hace un espectáculo, un streaming en realidad, en el estudio en el que grabó ese disco, que es espectacular. Y bueno, un poco la excusa del motivo de ese aniversario y de los 22 años del segundo disco, dijimos, bueno, vamos a saldar esta cosa pendiente que teníamos. A los cuatro nos gusta Nora, pero particularmente yo empecé haciendo estas canciones con la guitarra y son, ¿viste?, esos tesoros que uno tiene, las canciones a las que volvés, como una especie de raíz, por lo menos para mí. Y bueno, y así empezó en el verano a gestarse la idea, empezamos a armar el repertorio, a discutir, a pelear también, qué tema va, qué tema no va, qué versión, ¿eh? Y bueno, y ahí quedó el espectáculo que en realidad lo estrenamos en abril en el Teatro Municipal, y bueno, y ahora estamos en Juanita, segunda oportunidad. Bien, decías recién que ahí pelearon un poco para ver qué temas entraban y cuáles no. Sí. ¿Cómo se hizo la zaranda esa? Porque Norah Jones tiene infinidad de temazos, infinidad de éxitos. Sí, y no fue fácil. Lo nodular fue decir, bueno, nos concentramos en el primer disco, que Came Away With Me. Pero también teníamos que pensar en lo generoso que nos tenían que resultar los temas para la formación que teníamos, ¿no? Yo toco la viola electroacústica, entonces no hay ahí una viola eléctrica, digamos, que en algunas canciones son clave, y el piano, el de las teclas, son la protagonista, digamos. Entonces, en función de eso, fue ahí la elección, y como una trampita, a veces, para la parte final, metemos algunos temas del segundo disco. Ah, qué lindo. Que sí, que es un disco que ya cumplió también sus 20 años, 22, y bueno, hacemos ahí un mix. Pero fundamentalmente es recrear un poco esa atmósfera de la Norah Jones de Came Away With Me, ese disco que a todos nos, por lo menos para mí, fue revelador. Que me acuerdo, viste, dónde lo compré, lo que me salió, bueno, esos discos de tu vida. Y así. Y después empezamos, ¿qué versión? La versión de disco, la versión de este aniversario que te digo que hizo en streaming, que tiene, bueno, otra búsqueda, otra propuesta. Y bueno, y ahí íbamos negociando. Bien. Y ahí se armó. ¿Y primó la voz de alguno de la banda? Y mirá, de Agustín debería decir, Arias. No te creas. No es que yo llevo la batuta, mirá, hablando justamente. No, mirá, te diría que no. Tratamos, bueno, de ser bastante democrático. Consenso. Claro, y consensuar, porque acá nadie, digamos, y no es mi banda, ¿viste? No es que es mi proyecto. Es más, un poco el artífice de todo esto fue Lisandro Díez, que a él se le ocurrió la idea. Nos trae, nosotros veníamos tocando otras cosas, más un repertorio más general para eventos o fiestas privadas. Y él trajo la idea, bueno, yo la abracé enseguida porque era lo que siempre quise hacer, los demás estuvieron de acuerdo. Pero te diría que un poco fue él, y es él el que, no es el que tiene la última palabra, pero ahí, ¿viste? Ahí, está ahí, es como, está ahí, sí, Lisandro. Sí. Decías recién, cuando llegaste a Bahía, ¿de dónde sos vos, Agus? Sí, yo soy de Oriente. Ah, mirá. Partido de Coronel Dorrego, mandamos saludos ahí. Saludos a todos. Para todo Oriente. Sí, a todos. Oriente es un pueblo, nosotros decimos ciudad, pero es un pueblo de 2000 almas. Sí. Tengo mi familia, bueno, ahí Ahí nací, me crié a los 17 y me vine para acá. Bien. ¿A qué playa ibas de ahí cerca? No hay opción, Marisol. Marisol, la directo. Playa, la playa. La playa, mi lugar. ¿No Reta? No. Reta no. Por favor. Ni se te ocurra. No, cruzás el río Quequén y es Reta. Y es Reta, exacto. Chiste, por supuesto, partido de Coronel, de partido Tres Arroyos. De Tres Arroyos, Reta, claro. La playa de Copetonas. Ah, mí, claro, también, de Copetonas, sí, tenés razón. Agus, y me viene a la cabeza entonces preguntarte de aquel Oriente en el que naciste a esta actualidad, a estar viviendo en Bahía, si te imaginabas
esto cuando vivías allá, si te imaginabas un teatro municipal lleno, como lo que te voy a preguntar luego de tu respuesta a mi pregunta, como sucedió en abril, Menor. Creo, también uh-huh. con este homenaje a Nora Jones. Uh-huh. No, sí, no, ni me imaginaba. No, yo vine a estudiar, que fue lo que hice, de hecho, pensé siempre Bahía como la posibilidad, como muchos estudiantes de la zona, lo que nos pasa a todos, que venimos a Bahía, que es el polo, que es lo que tenemos más cerca, digo, el polo cultural, este académico, bueno. Sí. Y me traje la guitarra, y yo ya hacía música. En Oriente teníamos una banda que éramos todas mujeres, nos llamábamos Julieta Sin Romeos. Mirá. Y hacíamos temas propios, y yo tocaba allá, y tocaba en Marisol, y... bueno, hacía música, pero me vine y mi eje estaba en centrarme en el estudio, y era lo que digamos, ocupaba mis días. Uh-huh. Y de a poco empecé, te voy a nombrar bares que ya no están, pero bueno, Daytona, por ejemplo, fui sola y pedí una fecha y me la dieron y empecé. 11 de abril y 12 de octubre. Exactamente, que ahora es otra cosa, por eso lo nombro, ¿no? Pero y después en otro bar que estaba en Sarmiento al 1000, y yo iba y tocaba sola. Y de a poco, y esto es así, fueron apareciendo los chicos. Un día aparece un tal Fernando Tomasini con un pandeiro, me acuerdo. Me dice, che, yo te puedo acompañar. ¿Quién lo conoce, no? A Fernando Tomasini. ¿Quién es, no? ¿Quién claro, es? Te estoy diciendo de hace 20, no 20, 19 años. Claro. Hace 20 años que yo vine a Bahía. Sí. Entonces, sí, por supuesto, ¿cómo no me vas a poder acompañar? Es un honor. Bueno, y él caía los martes en este lugar y... Y de repente, un Colo Francino, no sé, por ejemplo. Che, yo te puedo... Por supuesto, ¿cómo no? Yo lo admiraba muchísimo al Colo, sabía quién era, lo iba a escuchar. Faustino sería, Faustino, lo que era Faustino. Sí, vamos sí. a nombrar. Y así, entonces, no, nunca me... No. Y así se fue dando, fuimos armando grupos, formaciones, a veces con más intensidad, a veces con menos, a veces yo estoy con otra cosa, bueno, voy como un poco fluctuando. Pero bueno, este año llegó la propuesta, estuvo buenísimo. Y no me lo imaginaba ni me lo esperaba. Por eso, bueno, estoy muy, muy agradecida, muy contenta, ¿viste? Es muy lindo. Esto. Sí, que pase, está buenísimo. Vos sabés que pensaba mientras armaba la nota que en cuestión de meses, desde abril que ustedes arrancaron con este... homenaje a Nora Jones, estoy hablando del 2024. Fue a sala llena, ¿verdad? El Teatro sí. Municipal Colmado. Uh-huh. De hecho, me quedé sin entradas. Te lo tiro así en la cara, in your face. In your face. ¿Por qué no me...? Bueno. Pero cosa es que... sí, con muchas... familia, sí, me pasó. Sí, claro, sí, sí. Mirá, sí, yo sí, no, porque bueno. En realidad no lo organizábamos nosotros concretamente, entonces... Fue la Fundación OSDE. Exactamente, fue una fecha organizada por Fundación OSDE, entonces, bueno, tampoco tenía mucho acceso y claro. No lo quería comprometer. Pero sí, sé que pasó. Se llenó. Pasó en el mes de junio también con la Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca, uh-huh. que estuvo lleno total también. No había más localidades. Y anoche volvió a pasar lo mismo con el show de Hilda Lizarazu, que no fue tremendo. Tremendo, tremendo. Inclusive en todos sus puntos, en todos sus lenguajes artísticos, no solo en el musical. Pero la pregunta, voy a esto. ¿Por qué crees que la gente de Bahía está tan ávida de, o está ávida, mejor dicho, de consumir música? Que no sucede con otros lenguajes, quizá. Sí. Sí, yo también pienso en eso, en la avidez que hay, ¿no? ¿Viste? Y un poco me sorprende. Pero bueno, Bahía también es así, ha sido uh-huh. así, ¿viste? Hay público. Te puedo hablar de lo que nos pasa a nosotros con este espectáculo de Nora Jones, que un poco lo que pasó en el después de, uh-huh. del teatro. Nosotros notamos que había una avidez y había un público ahí cautivo por ejemplo, un artista que hoy en día, seamos honestos, no suena en la radio, ¿no? Porque hoy en día la cuestión pasa más por lo comercial, por otro, el sí. hit y tal. Y quizás lo que está haciendo ella ahora se aleja un poco de esta atmósfera que nosotros tomamos de ese disco de los primeros años, digamos. Entonces, bueno, y hay gente que quizás en ese momento también le impactó ese disco o esa canción
o se acuerda de quién es, o, uh-huh, o tiene en su memoria que es la hija de, no sé, la hija de Ravi Shankar. Claro. Gente que, digamos, de nuestra generación, o de, que sabe quién es. Y que, uh-huh, tiene ganas de escuchar una versión o una recreación como hacemos nosotros en vivo. Y bueno, y está la oportunidad y va. Y eso también nos sorprende porque, bueno, hay buena respuesta. Uh-huh. Entonces hay ganas de volver a escuchar esas canciones, de, qué sé yo, transportarte por un ratito a esa cosa del country, del jazz, de, ¿no? Uh-huh. De un poco de blues, de soul que tiene, por lo menos ese disco, esas canciones. Yo también coincido. No sé, quizás estuvimos mucho tiempo encerrados y ahora eso de a poco, viste, se va reactivando. No, uh-huh, no sabría decirte por qué, pero bueno, en nuestro caso la respuesta ha sido muy buena, nos ha sorprendido gratamente. Y bueno, esperemos que ahora también. El 6 de julio, va a seguir así. Yo creo que va a seguir. Uh-huh. Y van a tener que o agrandar Juanita, o poner más fechas. Hay que hablar, creo, con Franco ahí. Claro, hay que hablar con Franquito Piñol para que meta más localidades ahí en Juanita. Sí, sí. O que meta más fechas, ¿por qué no? Creo que va a andar muy bien el espectáculo. Recordamos entonces, 6 de julio, dos funciones, ¿sí? Una a las 20 y otra a 21:30. Las entradas ya se pueden adquirir, tenemos una tiquetera que es Cero Drama, cerodrama.com.ar. Perfecto. Directamente las sacan por allí, puntual, porque bueno, al ser dos funciones, entre medio tenemos que ahí desalojar a la, uh-huh, gente y tal, y esas cosas, así que... Bueno, y más allá de lo musical, que es obviamente el centro de la propuesta, estamos también pensando una apuesta muy muy linda para la salita, medio sorpresa ahí la estamos diseñando. Así que también creemos que va a ser algo muy lindo estéticamente y visualmente, más allá de lo musical, obviamente. Así que bueno, esperemos que vayan y que acompañen la propuesta. Va a acompañar la gente. Uh-huh. Ya está impuesto y además son geniales músicos, tanto vos como Fernando Tomasini, Seba Islas y Lisandro Díez. Gracias. Así que creo que está descontada la presencia de la gente y anticipo que van a tener que agregar alguna fecha más. Agus, gracias por acercarte por primera vez a Decime la Verdad. Espero que no sea la última. Y, no, ojalá. Y también quizá tenerte en ciclo 3 y en la post-inauguración del canal de la productora que tenemos junto a Sofía Busaca. Es un canal nuevo que aprovecho a comentarlo acá al aire, uh-huh, que se llama... Felicitaciones. Gracias. Uh-huh. Un canal musical que se llama Mi Sostenido y que va a estar ubicado y se van a hacer las grabaciones en el hermosísimo Espacio Fanes, ahí en Namuncurá 672. No sé si lo conoces, el espacio no es... No todavía, pero ya lo estoy escuchando, ya me está resonando. Sí. Y como me lo nombraste el otro día, ahora me... Es un muy buen espacio para las músicas y los músicos también. Sí. Cerramos con Agustina, ¿con cómo qué? ¿Cómo no? ¿Con qué puede ser? Vamos a cerrar con Lone Star, que ya anticipo, es el tema con el que abrimos. Cierro con el que abrimos. Bien. 6 de julio, Juanita Primera, Alvarado 818. Dos funciones, a las 20 horas y a las 21:30 horas. Sacá tu entrada ya. Darker than I
down on me. Yeah. Agustina Arias. Muchas gracias. El próximo 6 de julio a las 20 horas y a las 21:30 horas, junto a Seba Isla, Ferrer Tomasini y Lisandro Díez, se van a estar presentando en Juanita Primera, Alvarado 818. Así es, muchísimas gracias. Gracias, Agus. Cerramos este Decime la Verdad en la operación de video. Dai Redolfi nos queda pendiente. Que cante Dai Redolfi para el próximo sábado, que se va a estar presentando mañana en las Jornadas Gardelianas. ¿A qué hora, Dai? 21 horas en el Teatro Municipal. En la operación de audio, el señor Cristian Jiménez, y en la producción, Sofía Busaca. Hasta el sábado con más Decime la Verdad.